Muy buenas tardes, bienvenidos a En Tiempo Real, el informativo vespertino en línea del diario Tiempo de Oaxaca. Soy Wenceslao Añorbi y estas son las principales noticias registradas en Oaxaca, México y el mundo este jueves 8 de julio. Hoy se confirmó que el enfrentamiento de ayer entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y algunos elementos de la Guardia Nacional fue para liberar a una persona que estaba secuestrada por integrantes de esta última corporación. Todo un escándalo. Se desatan las manifestaciones de comerciantes contra la delincuencia en el mercado de abasto. Culpan al alcalde de Oaxaca de Juárez de mantenerse al margen de este creciente fenómeno. Hoy el gobernador fue tajante. El tema de los ambulantes es un asunto municipal, no estatal. Si necesitan ayuda de Oaxaca, en Oaxaca de Juárez estamos abiertos para apoyar. María Elena Ríos se pronuncia sobre la marcha de ayer a favor de Juan Vera Carrizal, su presunto agresor intelectual. Es un atentado contra mis derechos como víctima, acusa. Dictan orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani por presunta defraudación fiscal en Interjet. Los Juegos Olímpicos de Tokio serán sin público por la pandemia del coronavirus. Buenas tardes. El presidente López Obrador declaró recientemente que el país está en paz y hay gobernabilidad y que la oposición quiere magnificar la violencia. Pero los hechos muestran cada vez más que esta, la violencia, ya se encuentra en todos lados. Esto sucedió ayer por la tarde en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. ¿Hay paz y gobernabilidad en el país? Los hechos parecen evidenciar otra realidad. Según medios chiapanecos, la balacera tiene como trasfondo el enfrentamiento entre dos de los más grandes y poderosos grupos del crimen organizado en México, y la violencia va en incremento. Esto sucedió en el vecino estado de Chiapas. En tanto, aquí, en la ciudad de Oaxaca, hoy se desataron las protestas precisamente por un problema relacionado con la violencia, particularmente con la inseguridad generada por la delincuencia común. Tras una ola de asaltos que nadie previene, comerciantes de la zona del mercado de abasto y la central camionera de segunda clase se manifestaron contra la delincuencia y la desatención al respecto por parte del alcalde capitalino Osvaldo García Jarquín. Estas son las imágenes de una de las protestas. Hay también delincuentes en los puestos. Hay... No, nosotros no tenemos comerciantes, nosotros no somos delincuentes. Nosotros somos comerciantes, nos dedicamos a trabajar para llevarles el sustento y el alimento a nuestros hijos. Nosotros no somos delincuentes, nosotros somos comerciantes nacidos en la central de abasto.
tenemos cinco aquí que son rateros. Nosotros sabemos enseñar a nuestros hijos que tengan su trabajo. Estamos pobres y humildes, pero nosotros no tenemos hijos rateros, como dicen, que son hijos de los comerciantes. Y en este otro video se manifiestan los locatarios de la zona húmeda del mercado de abasto. Tenemos la información a detalle con Juan Carlos Medrano. Ahí tenía, se inserta video. ¿Quién es este mercado? Somos gente humilde, somos gente de trabajo. Que no somos rateros. Están descalificando. Porque ya no vendemos, porque ya la gente no viene a comprar a nuestro mercado. Cuando aquí se encuentran los productores, los precios, ofrecemos una disculpa por una falla en la producción. Este día hubo dos reacciones por la marcha realizada ayer por familiares y empleados de estos para pedir la liberación del exdiputado priista Juan Vera Carrizal. Vera Carrizal es procesado judicialmente por ser el presunto autor intelectual de la tentativa de feminicidio contra la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos. Una reacción fue de la propia artista de origen mixteco, quien en un comunicado calificó a esa manifestación como un delito de discriminación y un atentado contra sus derechos como víctima. La otra reacción fue de la Fiscalía de Oaxaca, dependencia a cargo de Arturo Peinberg, que afirmó también en un comunicado que la Procuración de Justicia no se negocia bajo ningún tipo de presión social o manifestaciones. Oaxaca está entre las entidades que vende más cara la gasolina y el diésel. Y eso que en Salina Cruz tenemos la fábrica, la refinería Antonio Dovalí. La nota es de Misael Sánchez. Con el precio del litro de gasolina magna o regular por arriba de los 20 pesos, llenar un tanque de combustible de 50 litros tiene en Oaxaca un costo superior a los 1,090 pesos. Y es que de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, Oaxaca se encuentra entre las entidades que venden más cara la gasolina y también el diésel. En la entidad el litro de gasolina regular se vende 3.15 pesos más caro que en Tamaulipas, entidad que también distribuye el combustible
a estaciones de servicio desde una refinería de Pemex, como pasa en Salina Cruz. Además de Oaxaca, también Quintana Roo, Nuevo León y Guerrero encabezan la lista de entidades donde el precio promedio de los combustibles se vende más caro en el país. De acuerdo con el organismo, en Oaxaca, la gasolina regular se vende en 21 pesos, la premium más de 22 pesos y el diésel en 22 pesos con 47 centavos el litro. El organismo informó que el promedio nacional por litro es de 20 pesos en el caso de la gasolina regular. De acuerdo con José Luis Ballesteros, el presidente de la Unión de Gasolineros en Oaxaca, los precios del combustible aumentaron en las últimas semanas para superar los 21 pesos la regular y los 22 pesos la gasolina premium. Reconoció que los gasolineros también les afecta la caída en las ventas y es que la mayoría de los automovilistas con el confinamiento dejaron de usar las unidades de motor y con ello se desplomaron las ventas de combustible. El fiscal de Oaxaca, Arturo Peinbert, aseguró al mediodía de hoy que el enfrentamiento que ocurrió ayer en Etla se dio por una intervención de la unidad especializada de combate al secuestro para liberar a una persona plagiada. Esta es la explicación del funcionario estatal. De supuestos agentes de la Guardia Nacional, ¿sí? Dentro donde se veían involucrados algunos vehículos que aparentan ser de alguna institución federal. Y digo supuestos porque no estamos en las investigaciones, ¿no? Bueno, estamos haciendo todos los hallazgos, van a quedar conclusos en unas horas o quizás en unas horas y vamos a poder saber exactamente qué fue lo que pasó. La persona secuestrada fue liberada con vida. Murió uno de los presuntos plagiarios y otro está detenido. Y aunque hubo agentes estatales de investigación heridos, ninguno de ellos se encuentra grave, precisó el fiscal oaxaqueño. Finalmente, la fiscalía confirmó la versión de que los secuestradores pertenecen o pertenecían a la Guardia Nacional. Tenemos la información completa con Juan Carlos Medrano. Un pago por 200 mil pesos y una camioneta de lujo era lo que exigían los elementos de la Guardia Nacional que mantenían secuestrado a un joven originario de la Sierra Sur. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer en las últimas horas, los dos integrantes de la Guardia Nacional plagiaron al joven y lo llevaron a la vivienda de uno de ellos, la cual utilizaban como casa de seguridad. Tras la retención de la víctima, los dos uniformados se comunicaron con los familiares del joven, a quienes advirtieron que, en caso de no pagar el rescate, asesinarían a la persona. Durante el tiempo que duró el secuestro, los dos guardias nacionales mantuvieron a su víctima en una casa de seguridad ubicada en el fraccionamiento El Manantial, en San Pablo, Etla, donde además tenían el vehículo del plagiado y una patrulla oficial. Todos estos elementos forman parte de las pruebas con que cuenta la Fiscalía General de Oaxaca y son parte de la indagatoria con respecto a los hechos sucedidos el pasado miércoles por la tarde en la parte poniente de la capital. El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinbert Calvo, reveló que tras ser amenazados con asesinar al secuestrado si no pagaban el rescate, familiares del originario de Miahuatlán de Porfirio Díaz pidieron ayuda de inmediato a la institución. La fiscalía asignó el caso a la unidad especializada de combate al secuestro, que dio con la casa de seguridad en San Pablo Etla hasta donde llegaron, y fue ahí donde se efectuó el primer enfrentamiento y dos elementos de la Guardia Nacional fueron detenidos. En tanto, otros elementos de la Corporación Federal huyeron y unos más pretendían cobrar el rescate cerca de la villa de Etla, donde llegó el personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro y se suscitó otro enfrentamiento con resultados de tres personas heridas, un agente estatal de nombre Santiago L.E. con placa 833 y dos elementos de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció en el hospital y respondía al nombre de Daniel G.T. y tenía el cargo de subinspector. Personal de la Fiscalía General del Estado aseguró la Casa de Seguridad de la Guardia Nacional, así como las patrullas implicadas en los hechos. A través de las redes sociales, la Guardia Nacional se limitó a informar que colaborará con las investigaciones que lleve a cabo la Fiscalía General de Oaxaca. En tanto, la Fiscalía General de Oaxaca aseguró que existe un apego total a una cero tolerancia de cualquier miembro o supuesto miembro de fuerzas federales que se involucre en un acto delictivo. El gobernador Alejandro Murat fue hoy tajante con relación al problema del ambulantaje en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca.
le pidió al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que encabeza Osvaldo García Jarquín, y a los demás municipios del estado que se ocupen en controlar y regular esta situación, porque es su responsabilidad directa. La nota es de Iván Castellanos. El gobernador Alejandro Murat Hinojosa afirmó que el problema del ambulantaje de la ciudad de Oaxaca es responsabilidad del ayuntamiento que preside Osvaldo García Jarquín, y en caso de que se lo solicite, le apoyará a resolver el tema, al igual que lo haría con cualquier otro municipio. Si le solicita un trabajo conjunto para lograr el retiro de los vendedores, se llevará a cabo de acuerdo a las facultades de cada instancia, dijo. Sostuvo que ya tuvo un encuentro con el presidente municipal electo de la capital oaxaqueña, Francisco Martínez Neri, con quien analizan una propuesta a fin de lograr un reordenamiento. La iniciativa sería para que los vendedores tuvieran casetas móviles, que estuvieran por zonas y días y que pagarían algún impuesto para que dejen de ser informales. Pero esta es solo una idea que se está planteando. Se va a analizar el procedimiento y las condiciones para que se logre una regularización, sostuvo. Sobre todo porque se han identificado liderazgos y corrupción, porque se cobran recursos con los vendedores ambulantes, por lo que se tendría una forma de regular en beneficio de la sociedad y de que las personas tengan una oportunidad de lograr algún ingreso, afirmó. Señaló que tendría que cumplirse también con los requerimientos urbanos, los de tipo recaudatorio fiscal, pero la realidad es que se necesita reordenar este tipo de situaciones para lograr el beneficio social, pero también para que se pueda tener el orden que debe tenerse. Vale la pena reproducir las palabras del gobernador oaxaqueño. Hablo muy claro, pero los ambulantes son responsabilidad del municipio, ¿ok? Yo, si me lo pide públicamente, lo voy a ayudar a cualquier municipio del estado, pero hay que informarle a la población que la responsabilidad de cualquier ambulante en el municipio que sea del estado de Oaxaca es responsabilidad municipal. Yo invito a la población a que le exija a los municipios para que hagan su tarea. El gobierno hace su tarea en todo el estado y lo hago con mucho gusto. Y por supuesto, si se hace un trabajo coordinado, podemos entrarle. Punto. ¿Y cómo va la tercera ola de contagios de coronavirus en Oaxaca y México? Tenemos la información completa con Iván Castellanos. Al corte de ayer, Oaxaca sumó 180 nuevos contagios de COVID-19, así como 3 muertes por la enfermedad, según informaron los servicios de salud de Oaxaca. La dependencia estatal resaltó que en los últimos 14 días se han reportado 736 casos activos de COVID-19. El 36.4% corresponde a valles centrales, es decir, 268 casos, principalmente en Oaxaca de Juárez, seguido por el Istmo con 313 casos, con mayor prevalencia en Salina Cruz. La dispersión del virus continúa con los niveles de contagio más altos en las zonas urbanas de la entidad. Por su lado, la Secretaría de Salud Federal reportó que al corte de ayer se registraron 8.505 nuevas infecciones por el virus en las 24 horas previas, lo que representa una de las cifras más altas de los últimos meses en el reporte técnico diario a nivel nacional. Se presentaron además 234 muertes en un día. En números totales, el país suma 2.558.369 casos acumulados, siendo la Ciudad de México y Estado de México las entidades con más contagios registrados. Asimismo, este miércoles 7 de julio, México alcanzó las 234.192 muertes por COVID-19, informó la Secretaría de Salud. En noticias nacionales, un juez federal dictó hoy una orden de aprehensión en contra del empresario Miguel Alemán Magnani, accionista de la aerolínea Interjet y presidente del Grupo Alemán, por el presunto delito de defraudación fiscal. La Fiscalía General de la República judicializó la carpeta de investigación en contra de Magnani, quien en febrero pasado fue denunciado por la Procuraduría Fiscal de la Federación. La dependencia denunció que en 2018, en su calidad de vicepresidente de la aerolínea Interjet, no notificó al SAT sobre un total de 66.285.000 pesos en impuestos que debía de pagar.
La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Federal otorgó a un grupo de 3 empresas el contrato para la construcción del nuevo estadio de béisbol 27 de febrero en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, sede del equipo Olmecas. De acuerdo con un reporte del diario El Universal, el monto será por 178 millones de pesos. Las compañías ganadoras fueron Ingeniería y Desarrollo Urbano y Escudero Construcciones, ambas con sede en Tabasco. El detalle está en que, según la información, las empresas favorecidas ofrecieron el costo más elevado, ya que otras presentaron precios más económicos que oscilaban entre los 73 y los 163 millones de pesos. En información internacional, los últimos reportes policíacos indican que 4 de los asesinos del presidente de Haití, Jovenel Moïse, fueron abatidos por elementos de seguridad y 2 más se encuentran ya detenidos. También se precisó que, según el informe forense, el cuerpo del mandatario recibió 12 impactos de bala de 9 milímetros y también de otros calibres. La esposa del presidente haitiano resultó herida y se reporta como estable, pero en condición crítica. Ahora nos vamos con los deportes en Oaxaca, en voz de nuestro colega Andrés Guzmán Zamora. Regresan las acciones del fútbol profesional. Los alebrijes de Oaxaca ya conocen a su rival para la jornada número 1 y será Pumas de Tabasco el próximo 28 de julio en el Estadio Olímpico de Villahermosa, en lo que será el arranque del torneo de apertura 2021 de la Liga de Expansión MX, por lo que se están armando y buscando la alineación perfecta para realizar un torneo, un mejor torneo que la temporada pasada. Por lo que en las redes sociales presentaron a Cristian Penesco como su nuevo refuerzo de cara al próximo torneo de apertura 2021. Él proviene del fútbol de Portugal, estuvo en la segunda división del Sport Club Princens. Así es que Alebrijes se está armando para jugar y ya conoce su rival para este 28 de julio. En el boxeo de los Juegos Nacionales CONADE 2021, el oaxaqueño César Augusto Camacho se quedó con la medalla de plata al perder la final en la división de más de 80 kilogramos contra Juan Carlos Abascal de la Ciudad de México, mientras que Alondra Luis Matías en la categoría 57-60 kilogramos perdió el pase a la final contra la competidora de Jalisco, cerrando la cuenta para el pugilismo oaxaqueño con una plata y 5 bronces. La derrota de César Augusto fue entre protestas. Los jueces favorecieron al de la Ciudad de México, así que es una plata con sabor a oro. El conjunto representativo de los Chapos que dirige Marcos Campos sacó la casta para imponerse a malos y atrevidos con un tateador de 6x4 y son campeones del torneo empresarial de fútbol 7 que organiza la Liga Río 7. Los saltarines fueron dominando poco a poco las acciones para que Rogelio Miramontes anotara 3 pepinos y Mario de la Rosa concretara 2 y Ademir Martínez anidó un tanto. El cuadro de malos y atrevidos, campeón nacional en Veracruz y Tabasco, no salió con suerte y solo lograron marcar 4 tantos anotados por Gustavo Jiménez, Esteve Alzate y Jesús García y Fernando Toledo. Felicidades a los campeones Chapus en la Liga Río 7. El deporte nos une y si es deportes a través de Tiempo Real Periodismo en Línea. Informó para ustedes su amigo de hoy y siempre, Andrés Guzmán Zamora. En el panorama internacional, en el tema de los deportes, hay una mala noticia, pues los Juegos Olímpicos de Tokio, a realizarse este mes de julio, se realizarán sin espectadores. La determinación se tomó luego de que el gobierno de Japón decretara un nuevo estado de emergencia en la capital de ese país ante el incremento de la pandemia de COVID-19. La alerta estará vigente hasta el 22 de agosto y coincide con la celebración de los Juegos Olímpicos. Ante tanta violencia y malas noticias, los dejamos con este video donde el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anuncia las actividades de la Guelaguetza virtual de este 2021. La máxima fiesta de los oaxaqueños no será presencial por segundo año consecutivo a causa de la pandemia de COVID. La razón más importante
estamos encontrando un equilibrio que hoy ha funcionado en Oaxaca. Estamos en semáforo verde, tenemos el menor número de casos de hospitalización desde que arrancó la pandemia. Hemos podido de manera gradual ir incrementando el número de dosis aplicadas de la vacuna, ya superando el millón de oaxaqueños y oaxaqueñas. Y ese equilibrio le está dando resultados a Oaxaca. Ahora sumemos a ese equilibrio de salvar vidas la alegría, la fiesta de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Y para compartir nuestra guelaguetza no tenemos que encontrarnos reunidos en un estadio. Podemos ir a cada una de nuestras regiones y celebrar desde ahí nuestros bailes, nuestra cultura, nuestra historia y, por supuesto, a nuestros pueblos originarios. Gracias por acompañarnos. Usted ha quedado debidamente informado. Mañana estará con ustedes Candelaria López para informarles sobre las noticias del día. Que tengan una excelente noche.